Armenia es un lugar ancestral, lleno de misterios. Si unes las piezas del puzzle, empezarás a ver Gato Encerrado. Haik, el patriarca, Karaunge, el sitio astrológico. La rueda de la eternidad. Plástica. El hexagrama, la estrella de seis puntas, son símbolos armenios silenciados por la humanidad. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mrigian y vamos a hablar sobre la Rueda de la Eternidad, símbolo mágico de Armenia. Tiene mucho que ver la Rueda de la Eternidad con la esvástica, dado que la esvástica y la Rueda de la Eternidad tienen que ver con el Sol. Las primeras representaciones de la esvástica encontradas en Armenia se remontan al periodo neolítico de la evolución cultural humana alrededor del 7000 a.C. Muy a menudo, la esvástica se simboliza en forma de disco solar, que se encuentra comúnmente en las tallas de las piedras de las altas montañas armenias. Sin olvidar la importancia del patriarca armenio, del primer armenio, el padre de todos armenios, Haik, que venció al tirano Bel de Babilonia, yéndose Haik, con sus familiares y 300 seguidores, a las afueras del reino de Babilonia, como mandaban a Dios. Haik, que hizo caer a Babilonia, al tirano Bel de Babilonia, con un certero flechazo, yéndose él con 300 y sus seguidores, 300 seguidores y su familia a las afueras del reino de Babilonia, buscando las tierras del Alto Ararat, del Cáucaso, donde ahí se asentó la milenaria Armenia. De la victoria de Haik, el patriarca armenio, contra Bel de Babilonia, hasta nuestros días, lo que surge en Armenia es la sagrada Rueda de la Eternidad. Todo tiene que ver. Todo está por verse. Armenia es un lugar ancestral, lleno de misterios. Si unes las piezas del puzzle, empezarás a ver que hay Gato Encerrado, en esa zona legendaria, donde se dice que el arca de Noé encalló en el monte Ararat. We'll be right back.
cerca de donde los reptiles tenían las ciudades subterráneas de Capadocia. Pero los libros de historia no te hablan de Bel. Fíjense cómo aparece en tantos topónimos: Bélgica, Belgrado, Balcanes, Beskaiu, Se Belie, Ara Be, Iberia, Belaga, Besangui, Belne, Betis, Belgara, Belga, Barlemburgo, Belsovia, Beirut, Beirut. El demonio híbrido reptiliano babilónico que gobernó como un tirano Babilonia y que fue derrotado por el padre de todos los armenios, Hai, Nahafet, que liberó a los armenios de los reptilianos, de ahí viene el nombre de Ayastam para Armenia. Los mapas de migraciones muestran que Armenia fue la cuna de la civilización aria. Incluso en algunas épocas llegaron a conquistar Egipto. En algunos de los más antiguos mapas babilónicos conservados aparece Armenia. En Armenia existe un dios que repite el mito de San Jorge, o existía mejor dicho, un dios que repite el mito de San Jorge, que mató al dragón y que era de Capadocia, Turquía. Es Babón y venció también al dragón. En Armenia podemos encontrar hasta su propio Stonehenge, llamado Karamuj, que es de más de 4.000 años más antiguo que el de Stonehenge, en inglés. Ambos son y eran portales dimensionales, remanentes fabulosos de la época de los gigantes Anunnaki y de una civilización mucho más avanzada que la actual. La historia real ha sido ocultada y manipulada por los Illuminati. Armenia fue uno de los primeros países donde los Illuminati metieron las invasiones dividiendo su territorio. Hasta principios del siglo pasado, que crearon al comunismo, que éste le sacó parte milenaria de sus tierras armenias, cediéndoselas a los primos de los turcos, Azerbaiyán. Ocultando todo su pasado legendario, los Rothschild sionistas se cargaron a 1.5 millones de armenios en 1915. Hola amigos, hoy vamos a tratar un tema del que existen muchas teorías, dado que los dueños del poder han intentado borrar sus huellas a través del tiempo, plantando mucha desinformación. Vamos a hablar de los sabateros y de los franquistas, o sabateros europeos. El culto más maligno de todos los tiempos. Esta es una secta de subversivos satánicos y profetas del nihilismo.
Ellos fueron los progenitores de los Illuminati, del sionismo, del comunismo, del fascismo y controlaron la masonería. Ellos son los satanistas detrás de los satanistas. Y después de haber infiltrado todas las religiones y todos los estados, su objetivo actual es el nuevo orden mundial. No es casual que los Rothschild satánicos del linaje reptil Anunnaki aparezcan por aquí. Están detrás de todo. Están por ahí rodeados siempre de mierda y podredumbre. Los Rothschild son los que construyeron el templo de Nimrod. Es su antepasado Anunnaki, ellos mismos lo reclaman. Dominaban en la Atlántida y dominaban en Babilonia, igual que ahora, y no ha cambiado nada. Los Rothschild planean llevarnos al nuevo orden mundial, chipeándonos y convirtiéndonos en zombies. Siempre lo han hecho, pero ahora aspiran a instaurar el reino de Satanás. Eso es lo que simboliza el sol naciente entre montañas del Cáucaso, de donde proviene Kazajistán. Son házaros, askenazis. Este símbolo aparece en banderas y logos políticos de todo el mundo. El monte Nemru es otra prueba más de la existencia del imperio Anunnaki del mal, que aún hoy nos gobierna en secreto. Hace más de 2.500 años. No había tecnología conocida para llevar esos pedruscos a lo alto de las montañas, era tecnología Anunnaki. Es un monumento en honor a un dios Illuminati, babilónico, Nimrod. Tenían conocimientos astronómicos, como muestra el horóscopo del león, y portales dimensionales como Karaunge y ciudades subterráneas como Derkur y Capadocia. Pero toda la historia oculta está a punto de ser descubierta, ahora, en la era de la libertad consciente y el despertar
de la acción, el sol central de la galaxia. El sol central de la galaxia, que fue símbolo de la deidad de los antiguos armenios de las tierras altas. Sus rayos ya inundan la tierra y unos pocos elegidos, familia de luz, vibran al unísono y sus cuerpos ultiman los últimos preparativos para reconectarse a las 12 viejas hélices. Cuenta la leyenda que tras el diluvio universal y la división de las lenguas que sobrevino durante la construcción de la Torre de Babel, Hulk reunió a su gente y, deseando vivir libre, marchó hacia el norte, llegando a Armenia, para tomar posesión de las tierras que había heredado de su abuelo Togorma, nieto de Noé. El hecho no pasó inadvertido para los babilonios, la potencia hegemónica de la zona, quienes al mando del tirano Bel llegaron con un poderoso ejército que se enfrentó a Hulk y a sus hombres en la cercanía del lago Bam. Valiéndose de las ventajas estratégicas que ofrecía la geografía montañosa de la zona y de sus dotes militares, Hulk, con un certero flechazo, venció a Bel e instauró así la primera independencia de Armenia. Según la tradición, el calendario armenio comienza el día de la victoria de Hulk sobre Bel de Babilonia, 11 de agosto de 2500 a.C. Hulk, además de organizar el país, delimitó el tiempo como el dios griego Cronos, dividiendo el año en 12 meses, a los que denominó con los nombres de sus descendientes. Según las antiguas crónicas, los nombres de los meses corresponden a los nombres de 5 hijos: Aratz, Drekahot, Aratz, Elodit, y 6 hijas de Hulk: Navarsat, Horri, Yami, Mareri, Arek, Mareri. Celebración del Año Nuevo en la Antigüedad. El festejo del Año Nuevo en la Antigüedad precristiana era el máximo acontecimiento de los armenios y se prolongaba por espacio de 7 días. Cientos de miles de peregrinos se dirigían a los centros religiosos del país, donde el rey en persona precedía los festejos acompañado por los nobles, los dignatarios religiosos, los jefes militares y la aristocracia, más todo el pueblo. Durante la antigüedad pagana, la festividad de Navarsat tenía un hondo contenido religioso. La ciudad de los dioses llevaban las celebraciones profanas, religiosas, en las cuales se ofrendaban a los dioses los primeros frutos de las distintas cosechas. Tras la adopción del cristianismo, la intención de la fiesta no cambió y se le dio un marco especial con la instauración de la ceremonia de la bendición de las uvas. Con el tiempo, la denominación Navarsat se transformó en sinónimo de Año Nuevo. Hulk, el legendario fundador de la nación armenia, señalando con el dedo la tumba de Bel, cuyo cuerpo embalsamado tiene todavía la flecha en su pecho. El mapa representa la región del lago Bam
y detrás se puede observar el Monte Ararat con el Arca de Noé. Los datos sobre el antiguo calendario fueron recogidos y sistematizados en gran parte por el renombrado matemático, astrónomo y naturalista medieval Ananias Irakazi, 610 a 685. En una época más reciente, se ocupó del calendario armenio el erudito Gebon Talisán, 1820 a 1901, de la congregación mequitarista de Venecia. Tomando como punto de partida el conocimiento de que el año 428 fue la finalización de un ciclo de Haik, Alisán calculó en qué momento había comenzado el calendario armenio o, si se prefiere, cuando tuvo lugar la legendaria batalla entre Haik y Bel. Las piedras de Karaundi pueden tener un propósito astronómico, la exploración de las plataformas del observatorio. Las plataformas tienen tallas únicas y uno un trapecio que apunta a la aparición de mediados del tercer milenio antes de Cristo de la estrella Sirio a través de los rayos del sol naciente. Un resultado natural de la observación de las estrellas es una comprensión de los ciclos del tiempo, y un calendario. Los armenios ancestrales tenían un calendario a una edad muy temprana, al principio usando un calendario lunar, luego lunar solar antes de cambiar a un calendario solar basado en 365 días, 12 meses de 30 días y un periodo de intervalo de 5 días. Cada año comienza en Navasar, correspondiente al 11 de agosto, durante la vendimia, cuando la constelación Orión, armenio Haik, se hizo visible en el cielo nocturno. Cada mes y día fue nombrado, como era cada hora de cada día. El año 2492 a.C. es una fecha dada para el inicio del antiguo calendario, durante el reinado del patriarca de Armenia, Haik. Haik el gran padre de los armenios había vencido al tirano de Babilonia. Fue de ese modo que las familias de Haik y 300 seguidores se ubicaron fuera del reino de Babilonia para hacerse de las tierras del Ararat. La adopción del cristianismo y su proclamación como religión oficial de Estado en el año 301 no trajo aparejado un cambio en el calendario que siguió en uso varios siglos más. Paradójicamente, la misma Iglesia armenia mantuvo vigente el recuerdo del calendario antiguo. Desde hace décadas, inclusive en la época soviética, la Santa Sede de Echmiadzin de la Iglesia Apostólica Armenia publica el calendario almanaque oficial en el que se detallan las conmemoraciones y festividades eclesiásticas día por día. En todas estas publicaciones en la primera página siempre figuró y aún figura la fecha en el auténtico calendario armenio junto al del calendario internacional y el calendario tradicional armenio. El Parlamento de Armenia aprobó el 5 de febrero de 2009 el proyecto del diputado Artsvik Minasyan, proponiendo que el 11 de agosto de cada año sea festejado como Día de la Identidad Nacional Armenia y los 5 días precedentes se dediquen a encuentros pan-armenios para conmemorar el antiguo Año Nuevo de la tradición armenia. El calendario armenio consta de 12 meses, todos de igual duración,
es decir, todos de 30 días y un mes complementario de 5 días, Abeliatz teniendo en cuenta que el año solar dura 365 días y un cuarto de año cada 4 años, en los años bisiestos, en armenio Naanch se agrega un día al mes complementario Abeliatz. En épocas más antiguas no se tenía en cuenta ese cuarto de día que posee el año solar, por lo que se producía un desfasaje entre el año real y el calendario que duraba 1461 años, periodo en el que el calendario se corregía a sí mismo. Este ciclo se llamaba ciclo de Haik. Los años en los que se producía la finalización del ciclo de Haik con la consecuente autocorrección del calendario se denominaban Naanchitznaanch. Representaciones de la esvástica encontradas en Armenia se remontan al periodo neolítico de la evolución cultural humana, alrededor del 7000 a.C. Muy a menudo la esvástica se simboliza en forma de disco solar, que se encuentra comúnmente en las tallas de piedra. Era el primer dios en Armenia, era uno de los primeros lenguajes de sonidos, Ar, que significa sol o la luz. La rueda armenia de la eternidad comparte un origen común con el símbolo de la esvástica, símbolo solar. Testimonios más antiguos del mundo de esvásticas, discos solares, toro sagrado, árbol de la vida y un sinnúmero de otros símbolos iconográficos indoeuropeos típicos se encuentran en el Neolítico en las altas montañas armenias. Después de un examen cuidadoso del alfabeto armenio, uno encontraría que media docena de sus letras no son más que versiones modificadas del famoso símbolo de la esvástica. Letras armenias pronunciadas como Ki, Kea, Se, Gisante, Fe, Fe, A, tienen su origen en los antiguos escritos armenios. Vista en todas partes, aparece tallada en iglesias ancestrales, hasta en logos de empresas. En la actualidad, el símbolo armenio de la eternidad es una de las imágenes más significativas de la cultura armenia. También se considera que simboliza el sol, estrella de seis puntas, que encierra el símbolo de la eternidad.
En el caso de los armenios no se ha escrito mucho acerca del uso del hexagrama, a pesar de que se lo puede apreciar en la ciencia, en el arte, la arquitectura, en decoración y hasta en motivos religiosos a lo largo de la historia del pueblo armenio. Históricamente, los armenios eran matemáticos, arquitectos y artesanos calificados. Como tales, la geometría siempre fue muy especial para los armenios. Los antiguos armenios tenían un conocimiento refinado de la astronomía, eran capaces de predecir fenómenos astrales. En Armenia está ubicado el observatorio más antiguo conocido como Karauj, que data del año 5000 a.C., y el observatorio de Mezzamor, que permitía a los armenios el desarrollo de la geometría a tal nivel que podían medir distancias, latitudes y longitudes, tener la visión de la Tierra y predecir eclipses solares y lunares, 1000 años antes de que los egipcios comenzaran a hacerlo. ¿Por qué? ¿Será? ¿Será porque no es importante? ¿No se han preguntado por qué tenemos el observatorio más antiguo y nadie lo conoce? ¿Y conocen el de Stonehenge y no el de Karauj en Armenia? ¿Nadie se ha preguntado por qué se niega Armenia, por qué se la silencia y por qué nadie la conoce? ¿Nadie se pregunta por qué se ha silenciado el genocidio armenio, se ha silenciado la guerra contra Armenia de Nagorno-Karabaj por parte de Turquía y Azerbaiyán? ¿No se han preguntado del negacionismo? ¿No se han preguntado por qué tenemos el observatorio más antiguo y nadie lo conoce? ¿Y conocen el de Stonehenge y no el de Karauj en Armenia? Donde tiene más de 7000 años de antigüedad y es más preciso, fue más preciso en sus cálculos. ¿Por qué en los documentales de historia, de canales importantes de historia, cuando tienen que decir algo sobre un acontecimiento ocurrido en Armenia, dicen en la actual Turquía y no nombran que en ese momento era Armenia? ¿Por qué? ¿Será? ¿Será porque no es importante? ¿O será porque es muy importante? ¿Se la quiere callar y se la quiere esconder para que nadie sepa la verdad? ¿Por qué? ¿Será? ¿Será porque no es importante? Uno de los símbolos armenios por excelencia es la Rueda de la Eternidad, sobre la que se ha escrito mucho e investigado también. Muchos asocian esta estrella o símbolo al judaísmo moderno, a la Estrella de David, pero no es propiedad privada de ellos. Vista en todas partes, aparece tallada en iglesias ancestrales hasta en logos de empresas en la actualidad, el símbolo armenio de la eternidad es una de las imágenes más significativas de la cultura. La rueda armenia de la eternidad. Uno de los símbolos armenios por excelencia es la rueda de la eternidad sobre la que se ha escrito e investigado mucho. Muchos asocian esta estrella o hexagrama con la Estrella de David, que es el símbolo moderno de la identidad judía y del judaísmo. Pero no es propiedad privada de los mismos. La arquitectura armenia es frecuentemente geométrica, con líneas rectas, que conectan columnas con precisión matemática,
Justamente la geometría de la arquitectura armenia le ha permitido preservar muchas estructuras y construcciones antiguas en una región dominada por la guerra y los desastres naturales. Las fortalezas y templos fortificados que han sido excavados en Armenia, algunos de más de 7.000 años de antigüedad, muestran una destacable preocupación por el uso de la geometría para la construcción de edificios sagrados, utilizando un complejo sistema de escuadras, rectángulos, círculos y polígonos con moldes de intersección. La geometría proviene del estudio de las leyes naturales. Con ese conocimiento, uno puede construir estructuras, inventar cosas y predecir fenómenos astrales. Así las formas geométricas eran consideradas mágicas por el hombre antiguo. Sin geometría no se puede construir nada, y su conocimiento es esencial para la supervivencia y una llave para develar los secretos del universo. Este amor por la creación y la construcción permitió que el armenio antiguo valorara las formas geométricas y los símbolos, a los que le dio un lugar preponderante en la cultura armenia. Entre muchos símbolos, los armenios utilizaron la estrella de seis puntas por motivos arquitectónicos. El armenio antiguo creía que este símbolo tenía propiedades mágicas y lo incorporó a la arquitectura, la astronomía y el arte sagrado. Es por eso que numerosas iglesias armenias fueron construidas sobre el modelo de una estrella de seis puntas y se utiliza como hexagrama para sostener la cúpula o simplemente como decoración sagrada que protegía a la iglesia como talismán mágico. La primera iglesia de Armenia, la Catedral de San Echmiadzin, que es a la vez la más importante por ser sede de la Iglesia Apostólica Armenia, fue construida en el 303 por San Gregorio el Iluminador, fundador de la Iglesia Armenia. En ella se pueden apreciar muchos tipos de hexagramas ornamentales. Otros ejemplos se pueden hallar en la tumba de varios príncipes y reyes de distintas dinastías en Armenia. Se encuentran ejemplos de construcciones similares a lo largo de la antigua Armenia. Para citar algunos de ellos, la cúpula artesanal del monasterio de Yaraguan, siglo XIII. Otra prueba de que los armenios conocían y utilizaban la estrella de seis puntas desde tiempos inmemoriales nos remontan al siglo V a.C. Son las excavaciones del cementerio de Ashdarak en Nerkin Naver, Armenia, que fueron confirmadas mediante análisis de radiocarbono realizados en laboratorios de Alemania y Estados Unidos. El símbolo aparece allí, en un montículo que contenía más de 500 tumbas. Como pueblo amante de la construcción y de la creación, los armenios siempre han valorado las ciencias. La geometría, en particular, tiene una larga historia en el arte, la religión y la ciencia armenia. Si el uso del hexagrama ha sido significativo a lo largo de la historia armenia, también hay otros modelos y símbolos importantes en la cultura armenia. La rueda armenia de la eternidad es uno de los más antiguos y sagrados símbolos del país. El símbolo de la esvástica había fascinado a personas de todas las edades en todo momento por sus complejos significados de códigos místicos, transmitidos a través de este símbolo. La esvástica se ha utilizado ampliamente en diversos simbolismos culturales de naturaleza religiosa y astronómica en las tierras altas de Armenia, Mesopotamia, África, China, India y Mesoamérica. Las primeras representaciones de la esvástica encontradas en Armenia se remontan al periodo neolítico de la evolución cultural humana, alrededor del 7000 al 5000 a.C.
Muy a menudo, la esvástica se simboliza en forma de disco solar, que se encuentra comúnmente en las tallas de piedra de Platón armenio, Platón iraní y civilizaciones antiguas de Anatolia y Mesoamérica. La raíz sánscrita de la palabra esvástica es esvar, que significa brillo, iluminación o resplandor. El equivalente contemporáneo más cercano a la palabra se encuentra en el idioma ruso, donde la palabra svet significa luz. En armenio, la segunda parte de la palabra esvástica, elesti o también referido como esdi, significa poder, que es también la raíz de la palabra astvats, que significa Dios en armenio. Así, la palabra astvats podría traducirse como todopoderoso o dador de poderes, que en este contexto se referiría a salud física y espiritual, claridad mental o quizás incluso salvación. Se sabe que en la antigüedad, los únicos seres referidos como todopoderosos o brillantes eran los dioses del pasado. Posteriormente, estos epítetos entraron en el contexto de las religiones establecidas actuales, así como en sus referencias al Dios creador. Además, en aquellos días, cuando los reyes adquirían su trono real, también se les llamaba el resplandeciente, reclamando su derecho a gobernar sus dominios para ser adquiridos de los mismos dioses. El examen general de las raíces sánscritas de la palabra esvástica nos lleva a sus dos significados arcaicos de la palabra: esvar, que significa brillante, brillante, y asti, que significa poderoso, Dios. Examen cuidadoso del alfabeto armenio, uno encontraría que media docena de sus letras no son más que versiones modificadas del famoso símbolo de la esvástica. Letras armenias pronunciadas como Ki, Kea, Si, Isante, Fi y Ea tienen su origen en los antiguos escritos petroglíficos proto-armenios encontrados en tierras altas de Armenia. El símbolo de la esvástica había fascinado a personas de todas las edades en todo momento por sus complejos significados y códigos místicos transmitidos a través de este símbolo. La esvástica se ha utilizado ampliamente en diversos simbolismos culturales de naturaleza religiosa y astronómica en las tierras altas de Armenia, Mesopotamia, China e India. Las primeras representaciones de la esvástica encontradas en Armenia se remontan al periodo neolítico de la evolución cultural humana, alrededor del 7000 a.C. Muy a menudo, la esvástica se simboliza en forma de disco solar, que se encuentra comúnmente en las tallas de piedra. Thank you.
La raíz sáncrita de la palabra esvástica es esvar, que significa brillo, iluminación o resplandor. El equivalente contemporáneo más cercano a la palabra se encuentra en el idioma ruso, donde la palabra svit significa luz. En armenio, la segunda parte de la palabra esvástica, el az, o también referido como az, significa poder, que es también la raíz de la palabra asbats, que significa Dios en armenio. Así la palabra asbats podría traducirse como todopoderoso, o dador de poderes, que en este contexto se referiría a salud física y espiritual, claridad mental, o quizás incluso salvación. Se sabe que en la antigüedad los únicos seres referidos como todopoderosos o brillantes eran los dioses del pasado. Posteriormente, estos epítetos entraron en el contexto de las religiones establecidas actuales, así como en sus referencias al Dios creador. Además, en aquellos días, cuando los reyes obtenían su trono real, también se les llamaba el resplandeciente, reclamando su derecho a gobernar sus dominios para ser adquiridos de los mismos dioses. El examen general de las raíces sáncritas de la palabra esvástica nos lleva a sus dos significados arcaicos de la palabra: esvar, que significa brillante, y asti, que significa poderoso Dios. Así obtenemos el significado de la palabra esvástica, que es el Dios todopoderoso brillante. El sol ha sido nuestra única fuente de brillo magnífico durante milenios, ya que se encuentra en las profundidades del espacio. Como resultado, los antiguos consideraban que el sol era el dios al que adoraban. Por lo tanto, el sol siempre ha sido simbolizado por la esvástica, por lo que representa. La gente del pasado, incluidos los poderosos armenios de las tierras altas armenias y Mesopotamia, ha sido denominada como los hijos de la luz. Este concepto se encuentra dentro de la esencia de la palabra Ar-Men, donde Ar representaba al dios sol armenio, conocido como Ar, o Ra por los egipcios, y hombres, teóricamente representaría al pueblo o adoradores del dios del sol. Así obtenemos Ar-Men y Ar-Men-Ia, donde la terminación de la palabra armenia Ia representaría teóricamente la ubicación. Así obtenemos Armenia, que significa la tierra de los adoradores del sol o la tierra de los hijos de la luz. Las piedras de Karaundi pueden tener un propósito astronómico, la exploración de las plataformas del observatorio. Las plataformas tienen tallas únicas y un trapecio que apunta a la aparición de mediados del tercer milenio antes de Cristo de la estrella Sirio a través de los rayos del sol naciente. Un resultado natural de la observación de las estrellas es una comprensión de los ciclos del tiempo, y un calendario.
Los armenios ancestrales tenían un calendario a una edad muy temprana, al principio usando un calendario lunar, luego lunar solar antes de cambiar a un calendario solar basado en 365 días, 12 meses de 30 días y un periodo de intervalo de 5 días. Cada año comienza en Navasar, correspondiente al 11 de agosto, durante la vendimia, cuando la constelación Orión, armenio Haik, se hizo visible en el cielo nocturno. Cada mes y día fue nombrado, como era cada hora de cada día. El año 2492 a.C. es una fecha dada para el inicio del antiguo calendario, durante el reinado del patriarca de Armenia, Haik. Haik, el gran padre de los armenios, había vencido al tirano de Babilonia. Fue de ese modo que las familias de Haik y 300 seguidores se ubicaron fuera del reino de Babilonia para hacerse de las tierras del Ararat. La primera iglesia de Armenia, la Catedral de San Echmiadzin, que es a la vez la más importante por ser sede apostólica armenia, fue construida en el 303 por San Gregorio el Iluminador, fundador de la Iglesia Armenia. En ella se pueden apreciar muchos tipos de hexagramas ornamentales. Otros ejemplos se pueden hallar en la tumba del príncipe Hasan Jalalian, de la dinastía de Hachen, año 1214, en la iglesia de Gandhasar en Artsakh-Karabaj. Pero, tal vez, el ejemplo más famoso del uso del hexagrama puede ser apreciado en la iglesia de los santos Santiagos de Jerusalén, siglo XII, donde los arcos moldeados a la manera de hexagramas, sostienen la cúpula. Se encuentran ejemplos de construcciones similares a lo largo de la antigua Armenia. Para citar algunos de ellos, la cúpula artesanal del monasterio de Joragel, siglo XIII. Otra prueba de que los armenios conocían y utilizaban la estrella de seis puntas desde tiempos inmemoriales, nos remonta al siglo III a.C., son las excavaciones del cementerio de Azdarag en Merkineibe, Armenia, que fueron confirmadas mediante análisis de radiocarbono, realizados en laboratorios de Alemania y Estados Unidos. El símbolo aparece allí en un montículo que contenía más de 500 tumbas. Como pueblo amante de la construcción y de la creación, los armenios siempre han valorado las ciencias. La geometría, en particular, tiene una larga historia en el arte, la religión y la ciencia armenia. Si el uso del hexagrama ha sido significativo a lo largo de la historia armenia, también hay otros modelos y símbolos importantes en la cultura armenia. En síntesis, la geometría está ligada a la cultura armenia. La estrella armenia de ocho puntas, por ejemplo, merece también un lugar importante en el arte armenio. El examen general de las raíces sánscritas de la palabra esvástica nos lleva a sus dos significados arcaicos de la palabra: esvar, que significa brillante, brillante, y asti, que significa poderoso, Dios.
Así obtenemos el significado de la palabra esvástica, que es el Dios Todopoderoso brillante. El sol ha sido nuestra única fuente de brillo magnífico durante milenios, ya que se encuentra en las profundidades del espacio. Como resultado, los antiguos consideraban que el sol era el dios al que adoraban. Por lo tanto, el sol siempre ha sido simbolizado por la esvástica por lo que representa. La gente del pasado, incluidos los poderosos armenios de las tierras altas Armenias y Mesopotamia, ha sido denominada, los hijos de la luz. Este concepto se encuentra dentro de la esencia de la palabra Armen, donde Ar representaba al dios sol armenio conocido como Ar, o Ramón por los egipcios, y hombres teóricamente representaría al pueblo o adoradores. Del dios del sol, así obtenemos Armen y Armenia, donde la terminación de la palabra Armenia, la IA representará teóricamente la ubicación, así obtenemos Armenia, que significa la tierra de los adoradores del sol o la tierra de los hijos de la luz.